7 de la mañana con 18 minutos y a esta hora hacemos un contacto con nuestro compañero Jorge Bonilla. Él se encuentra en el cuerpo de bomberos y nos tiene más detalles acerca del incendio que ocurrió ayer en el sector de Valle de Ángeles. Adelante, Jorge, feliz día. Muy buenos días, estimados estadounidenses, compañeros en estudios. Efectivamente, nos encontramos con el teniente Carlos Salgado sobre el incendio en el área forestal del sector de Valle de Ángeles. Inició en horas de la tarde y el cuerpo de bomberos continúa en el sector sobre las acciones que se realizaron para sofocar este fuego. Buenos días. Sí, muy buenos días. Bueno, este incendio se originó alrededor de las 14 horas, el cual se desplazaron bomberos de allá del sector de Valle de Ángeles, en conjunto también con unidades de aquí de lo que es Tegucigalpa, a combatir este incendio, el cual se extinguió en su totalidad ya en horas de, por decirlo tarde, noche madrugada. El cual también se contó con la colaboración de lo que es personal de Copeco y lo que es la UMA de Valle de Ángeles. ¿Las áreas afectadas? Bueno, tenemos un aproximado de 100 hectáreas en el lugar, pero bueno, va a ser lo que es ICF el que determine en realidad cuántas hectáreas en su totalidad salieron afectadas en este lugar, pero sí tenemos un aproximado de 100 hectáreas aproximadamente en lo que fue en los sectores del barrio La Esperanza, barrio La Lona, aldea Buenavista y aldea lo que es La Sucia. En el sector de Valle de Ángeles. Señor Salgado, sobre el llamado pertinente para que la población denuncie a los pirómanos, a esos que están quemando los bosques hondureños. Bueno, en primer lugar, a las personas que vean un tipo de incidente de estos o que vean alguna persona que esté realizando algún acto de estos, denunciarlo o llamar inmediatamente a lo que es el 911. Bueno. Por otra parte, a las personas que estén realizando quemas, que si no tienen el debido conocimiento, la debida capacitación para realizar este tipo de quemas, ya sea que estén quemando para cultivo o para quemando basura, lo que sea, que no la realicen, ya que si no van a tener una debida supervisión de estas, se van a convertir en, si es quema de basura, incendio de zacatero y posteriormente algún incendio forestal, el cual, si ustedes ya pudieron ver todas las imágenes, incluso no solo Valle de Ángeles, sino que en otros sectores, ya sea de la capital, de Latido o de algunos otros sectores, ya ven las consecuencias, lo que genera todo esto. No solo se está destruyendo la flora y fauna, sino que también está contaminando todo lo que es la ciudad capital y alrededores y algunos sectores y posteriormente provocando algunas enfermedades respiratorias. Ya para concluir, sobre la colaboración aquí en la ciudad capital, hay personas que ocupan los hidrantes y el cuerpo de bomberos se reabastece en muchas ocasiones de los hidrantes. Bueno, sí, en el caso de los hidrantes, son pocos los hidrantes que tenemos habilitados. Ese es en gran parte un problema que tenemos nosotros al momento de ir a combatir un incendio porque tenemos que desplazarnos hasta ciertos lugares para poder abastecer una unidad. Entonces, para nosotros es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo estar movilizando una unidad del lugar donde se está dando un incendio o el incidente y ir a abastecer y volver, regresar al mismo lugar. Muchísimas gracias al señor Carlos Salgado. Bien, compañeros en estudios, el llamado pertinente para que la población, si descubre a alguien incendiando el bosque, llame al 911 y también tome en consideración todo lo que aquí se ha dicho sobre la protección de los bosques. Este es el informe que tengo para ustedes. Retorno a estudios principales. Adelante, buen día.